va. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Vámonos unos minutos con el mundo de la literatura. Nos ha llegado el libro Las mujeres en la independencia del Perú, de Sara Beatriz Guardia, quien próximamente va a estar en el programa presentando su libro. No me vengas con más cuentos. Producción de Víctor Hugo Quiñones, quien desde Buenos Aires, Argentina, también va a estar con nosotros. François Villanueva, escritora de Ayacuchano, nos envía Los Bajos Mundos, Cementerio Prohibido y El Cautivo de Blanco. Próximamente desde Huamanga, Ayacucho, va a estar con nosotros. Y hoy día, en vivo, a las 7 de la noche desde Bolivia, Orlando Rincones estará presentando su libro Ayacucho y la independencia del Alto Perú. Estamos en diciembre. ¿Existió la batalla de Ayacucho? ¿No existió la batalla de Ayacucho? Vamos a conversar con Orlando Rincones. Las agendas de la cartelera viene en caja, ideal para un obsequio de Navidad. Está a la venta. Tiene un costo de 69 soles, incluimos el delivery, se lo dejamos a domicilio. Contribuya con ayudándonos a seguir difundiendo educación y cultura. Este viernes 10 de diciembre, la cartelera cumple 5 años de labor ininterrumpida. Nunca hemos dejado de transmitir. El jueves 16 de diciembre, a las 7:30 de la noche, se va a llevar a cabo el concierto de aniversario del programa y de Navidad en la parroquia de San Felipe Apóstol, en la calle Marconi, en la primera cuadra, en San Isidro. Se presenta Navidad Peruana Capacñán, ensamble de instrumentos tradicionales y coro, bajo la batuta del maestro Wilfredo Tarazona Padilla. Y el viernes 17 de diciembre, a la misma hora, vamos a repetir el concierto en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, en la avenida Arequipa, la cuadra 4, eso es a la altura del Estadio Nacional. El ingreso es libre. Y el domingo 19, Navidad Negra, primera vez en la historia del Perú, se presenta un coro afroperuano, un coro de negros, Navidad Negra. Ese concierto se presenta en el Parque de la Exposición a las 5:30 de la tarde, bajo la batuta del maestro Wilfredo Tarazón, Julio César Zavala. Me encuentro con Milagros Salas. Cuando usted ha estado por la Feria del Libro, seguramente se llevó la Gaceta de los Escribidores, ¿no? Creada, escrita, corregida, editada y financiada por los mismos escribidores. Milagros Salas, quien está con nosotros, es la conductora acá en la Gaceta de los Escribidores. Tienen obras escritas por ellos mismos, Caballos que curan, de Inés Boracino, Energía Cósmica, con Irma Díaz, Irma la Cuentacuentos, La Voz del Mantaro, con Rocío Riesgo de la Vega, Nacer Cada Día, de Vicente Pasco, ¿no? Interesantísimo
que puedan darle una lectura a la Gaceta de los Escribidores. ¿Cómo estás, María? Perdón, Milagros, a la su placer, un gusto tenerte en el programa. Ya me estaba, ya, es el mes de la Navidad, nacimiento, la Virgen María, Jesús, todos son milagros. Así es, milagritos. Hola, Ah, Carlos, ¿cómo la mujer que estás? hace Mira qué milagro, porque suerte, he ahí hecho está milagro. Alfredo. Ahí está Alfredo Alfredo. Rondón es nuestro invitado en el programa. Pero bueno, hay algunos problemas de su señal de internet que no le permiten conectarse al momento. Pero mientras vamos conversando con Milagros a las 8. ¿Cómo estás, Milagro? Qué gusto encontrarme. Ay, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte por todos los lunes que tus oyentes y espectadores han podido conocer poquito a poco a todos los escribidores, excepto un par de personas que por varias razones, porque están de viaje o no han podido, se han acercado al programa y tú les has podido hacer unas preguntas y conversar muy amigablemente y amenamente con ellos. Quiero decirte que todos la han pasado muy bien, se han sentido muy cómodos contigo y a través de este programa te cuento que he llegado a conocer unos aspectos de la vida de ellos que no sabía. Así que fue muy, muy bonito y es una experiencia que vamos a guardar con mucho cariño dentro de este año 2021, que nos viene tratando bien. Creo que la vida es buena con nosotros, somos gente buena también, creo que lo merecemos. Y desde comenzó la pandemia para adelante, no hemos tenido más que cosas buenas que contar. Y es gracias a eso, Carlos. Claro, cosas buenas, anécdotas, sus trayectorias de cada uno de tus hijos, por llamarlos así, a cada uno de ellos que forman parte, pues, del taller creativo Escribidores, el cual tú diriges. ¿No es así, Milagros? Sí, fue un día iluminado el mío, el que decidí hacer algo para el adulto mayor con respecto a la escritura. Se me dijo, se me preguntó si eso se podía convertir en taller y lo pensé un poquito porque no lo había programado exactamente así, pero la experiencia se sumó y pude hacer lo posible y estamos pues 4 años y medio con. Viernes a viernes nos encontramos con la mayoría de los escritores. Te cuento que acabo de abrir un tercer horario los Ah, martes. caramba. Estoy en un experimento interesante porque por primera vez y por total casualidad, que como tú dices, no es casualidad, sino hay alguna causa, Así es. estoy teniendo caballeros. O sea, Caramba. solo caballeros, un grupo de solo Ah, caballeros no que ya te les creo he puesto el ya. nombre, sí, que les he puesto el nombre los escribidores, los caballeros de Armendáriz. Y Ah, son caramba, los también caballeros de ya. Armendáriz. Ya, okay. Sí, y sabes Está qué, bien. Dime, desde cuéntame. ya, a pesar de que recién han empezado, hay ya una comunión muy linda y ya estamos disfrutando de esos encuentros y del disfrute de todos y de las sorpresas, del que ellos también se descubran que ponte en 10 minutos empiezan a escribir historias. En tan corto tiempo ya tengo algo que contar, algunas cosas que contar, muy bonito. Pero bueno, yo la verdad, estamos recién empezando, creo que para el 2022 se nos abre expectativas en varios aspectos, ¿no? Y creo que va a ser muy bueno. Pero como todavía estamos en el 2021, vamos a darle gracias a este 2021 y estamos, uno de los motivos es este, en el que estamos contigo. Claro que sí, pero para el 2022 vamos a reunirnos y vamos a coordinar para esos caballeros de Armendáriz y todos los otros caballeros y las damas que vengan puedan estar en el programa un lunes o un viernes dando a conocer sus habilidades. ¿Por qué? Porque eso también es un interesante factor motivacional para
otros, porque hay un montón que, por ejemplo, quieren escribir y dicen, oye, ¿y cómo empiezo? Así es. Bueno, mira, este grupo, creo que tampoco no es tanta casualidad que logremos las cosas que logramos, porque desde un principio hemos tenido objetivos, misión, visión, Así y es. nos hemos venido proyectando paso a paso, ¿no? Como siempre conversamos entre nosotros, no corremos, pero vamos con pasos firmes, Así es. siempre pisando tierra. Queremos volar, sí, pero pisando tierra. Creo que es el lujo que nos podemos dar personas que ya pasamos los 60 y que nos sentimos que te reunimos en nuestras vidas libertad y sabiduría. Y eso es uno de los objetivos, es ser gestores culturales, ser un ejemplo, una motivación para los demás. Escriban. Que va a ser bueno para ustedes. Cualquier momento del día va a pasarles algo que van a recordar en la noche. No lo dejen ahí, escríbanlo. Es uno de nuestros mensajes principales siempre que aparecemos en algún medio, ¿no? Claro. Somos una motivación para que otros lo hagan. Exacto. Si algunos quisieran reunirse en el taller o ahora que estamos en presencial y ya estoy admitiendo nuevas personas, sí, podrían también sumarse o por lo menos probar a ver cómo les va, porque tenemos mucha armonía, somos un grupo muy, muy armónico, Hay buena entonces, química, pues, ¿no? muy bueno. Bueno, tú lo has pedido, a mí más bien me atrevería a hacer algo. Que es hacerte yo la pregunta a ti, Carlitos. Okay, ¿Cómo ya. te sentiste con ellos? ¿Y cuál es tu sentir respecto a los escribidores? Me encantaría que lo digas. Yo honestamente me siento maravilloso. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene buena vibra, pues. O sea, hay gente con mucho positivismo, hay gente con actitud de positiva, es alegría, o sea, va con mi temperamento, por eso me siento tan a gusto. A veces me ha dado un poco de pena cuando ya, por ejemplo, bueno, tenemos que cortar el programa porque entramos a la segunda parte, ¿no? Pero personas muy agradables y mis felicitaciones a todos ellos y a los nuevos que están viniendo, como me dicen los caballeros de Armendáriz, ¿no? Entonces, es que, mira, ve, la fuerza se atrae, pues. La fuerza se atrae. Leones caminan con leones. Gente positiva camina con gente positiva. ¿Por qué? Porque no hay fuerza restrictiva ahí. Entonces, se van uniendo todo. La química que hay, el egregor, si le queremos llamarlo así, dentro del taller, lo que fluye en el ambiente, lo que circula, ese egregor de compañerismo, de buena voluntad, de fraternidad, de querer hacer las cosas bien. Y como estás manifestando, ¿no? Por ejemplo, tú hablas, ¿no? Tener una visión. ¿Cuán importante es tener una visión de futuro? ¿Por qué? Porque esa visión nos permite saber dónde voy a aterrizar con mi nave, hacia dónde llevo ¿cómo se llama mi nave? Y sé dónde voy a aterrizar, cuándo, dónde. Pero caminar con una venda en los ojos, y parece mentira lo que estás haciendo con ellos. Y permíteme leer un extracto de acá de la Gaceta, cuando habla nosotros, los escribidores, de un promedio de 72 años. Miramos el pasado para repasar lo vivido. Entonces, vámonos a un análisis retrospectivo, ¿no? Lo vivido y con nuestras experiencias, que es un excelente aprendizaje para quienes hemos escuchado a cada uno de ellos y lo seguiremos escuchando, ¿no? Dejar sembrada una semilla que crezca sana y fuerte. Estamos hablando de mañana ya, ¿no? Queremos ser un aporte, o sea, queremos ser mi misión existencial. ¿Para qué estoy acá? Estoy cumpliendo una misión, ¿no? Queremos ser un aporte que sume todas las vidas, que sume, no que reste ni divida, sino que sume y Exacto. multiplique, le agregaría yo, ¿no? Exacto. Todas las vidas a Sí, tienes favor. razón. Me faltó la palabra multiplicar, porque esa es la idea, ¿no? Que Así los es. demás te sumen y si no pueden sumarse, que multipliquen por algún lado. No importa si junto a nosotros, pero Claro. que puedan reproducir ese mismo concepto.
Sí, Claro que sí, me claro parece que muy bien. sí. A favor de un futuro sano. O sea, acá hay una filosofía entre las líneas que hay que meternos entre las palabras y ponernos a descifrar y a entender lo que está escrito acá. Entonces, eso es lo que estás haciendo, Milagrosanas. ¿Cuántas personas quieren escribir? Y tú les estás dando la oportunidad porque es parte de tu misión existencial. Por eso es que eres feliz, Ah, pues. pero por supuesto. Claro, o Uf, sea. es que mira, haber dejado, a mí me gustaba mucho hacer publicidad, pero básicamente porque mi tema en la publicidad era la parte creativa. Claro. Entonces, Tú eres no me doy comunicadora, cuenta. pues. Sí, yo me doy cuenta que eso es lo que me hacía feliz, la creatividad dentro de la publicidad. Y cuando tengo la oportunidad de hacer esto, que era no publicidad, ¿no es cierto? La creatividad también está en juego y de una manera mucho más amigable, de una manera mucho más amorosa, ¿no? Si lo queremos ver realmente, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, es una experiencia que de verdad, como jugando, llegó a mi vida, pero que es como que es, ¿cómo te puedo decir? Como si hubiese llegado frente a mí una serie de elementos que yo comencé a ver que entre ellos tenían, se llevaban bien, ¿no? Me refiero a la idea, ¿no? Y digo, ¿y si esto se hace así? ¿Si esto se hace así? Y comencé a armar y apareció delante mío algo totalmente nuevo, pero que me gustaba muchísimo más de todo lo que yo había hecho anteriormente. Por eso es Claro. que en algún momento decido romper, porque tengo más o menos 11 años haciendo libros para otras personas, pero he roto totalmente como la publicidad, pues era hace 10, 9 años, ¿no? Y el taller tenemos 4 años y medio. O sea, que ha sido así, ¿no? Ha ido creciendo, ¿no? Y de la dedicación que tenía Claro. 1 o 2 días al taller, ahora va tomándome un poco más de días, pero siempre con mucho cariño, porque la satisfacción que me dan todos, además, son personas tan lindas, tan de una cosa interna muy grande, ¿no? Que Puedo por dar fe eso de eso, puedo dar fe de eso. sí, así es, Sí. y que tienen una luz. Por eso es que nosotros en Así algún es. momento, cuando empezó la pandemia, vino la idea de los girasoles, ¿no? Porque el girasol siempre está buscando la luz. Entonces, cuando tú eres positivo y sumas, como tú dices también, buscas la luz. No buscas la oscuridad, te huyes de la No. oscuridad, sales corriendo, te vas en sentido contrario, no paras de buscar la luz. Así es, Y eso es así lo que es. yo siento que son los escribidores. La pandemia Claro, entera así ha es. sido así, Claro, huyendo de así una es. cosa y acercándonos a la otra. Y como bien sabemos, los girasoles cuando están en momento gris se miran entre ellos para darse también luz y apoyo. Y eso ha sido. Claro. Por eso nuestra experiencia de todo el tiempo que hemos estado en pandemia, en primer lugar, yo no quise que entrara nadie nuevo, porque no lo íbamos a poder ver, no lo íbamos a poder sentir, pero los que estábamos teníamos que darnos mucha luz y fuerza. Y eso fue lo Claro. que hicimos. Y por eso tenemos también tanto cariño a esto, ¿no? Porque hay mucho de sentimiento aquí. O sea, De todas maneras, pues. es no solo una habilidad, no es solo un talento puesto, ¿no? Sino es mucho amor en lo que se ha hecho, de la forma en que se ha hecho, en la forma en que todos nos hemos apoyado unos a otros. Y yo siempre les he dicho, a mí me crean el estímulo de ellos. Yo les Así creo, es. dicen ellos, y yo siento que ellos me dan a mí. Entonces es un círculo fuerte, bonito. Claro. Pero podemos decir que tu taller es el templo de la luz. ¡Ay, qué lindo! Pero Ya le lógico, pusiste un nombre, mira. el templo de la luz. Pero claro, o sea, cuando yo entro al taller, ¿qué cosa voy a encontrar? Luz. No oscuridad. No oscuridad, voy a encontrar luz. Pero es verdad. ¿O no crees Yo tú? me has hecho acordar cuando entra una persona nueva por la puerta del grupo, yo me doy cuenta que automáticamente todas sonríen y no conocen a la persona que ha entrado, que la vemos, ¿no? Pero automáticamente yo las miro y veo que todas sonríen y le dicen bienvenida o bienvenido.
Claro. Es esa cosa bonita que hay dentro de cada uno. Yo no les digo que hagan eso, son, imagínate, ¿no? O sea, todos son personas que maravillosamente formadas y con espíritu y una educación y un nivel Así es, tengo un nivel lógico. muy alto, ¿no? De empatía, que Cada a uno veces. dentro suyo, lógico. Exactamente, cada uno con su personalidad, su forma de Así es. ser, pero muy empáticos, cosa que es una cualidad que se ve poco, o sea, no es tan común y creo que ese es parte del encanto de los escritores. Claro, es como una cadena de tiendas cuando recién abren la puerta, ¿no? El personal se pone en fila, ¿no? Y le dan un aplauso a los primeros clientes para darle la bienvenida. El aplauso de ustedes es la sonrisa que pone. Entonces, eso, mira, eso, el lenguaje Sí. corporal, eso es más efectivo que... ¿Por qué? Porque hay gente que está feliz, pues, Sí. pero claro, hay gente que está feliz interiormente, ¿no? Entonces, pues, es que sonríe, pero hay otros, pues, que caminan en la tiniebla, ¿no? Caminan en la oscuridad, caminan en la noche, porque Sí, exacto. Sí, el problema es de manejo de inteligencia espiritual, que no es religión. Y no es Y eso, emocional. así es, y eso es lo que he visto en cada uno de tus escribidores que han estado de lunes a lunes acá en el programa. Por ejemplo, acá nos está escribiendo Irma la cuentacuentos, ¿no? Y tú, Milagros, lo haces posible. Qué bonito eso del templo de la luz. ¿A dónde vas? Al templo de la luz. Es como yo digo, la cartelera es el templo de la cultura. Pero claro, o sea, aquí entras virtualmente a este templo. Aquí entras a la cartelera. Acá no te voy a dar farándula porque no la vas a encontrar. ¿No es cierto? Pero es el templo de la cultura Claro. igualito. Cuando van donde ti, van al templo de la luz. Que encuentran luz. Pero también, tú también tienes que ponerte un reto, y vamos a ponerle un reto a Milagros Salas, porque así como tú motivas y incentivas, tú también tienes que sacar tu libro. Sí que lo tienes. Justo me has 2000, tocado mi tema. acá en la cartelera presentas tu libro, ya. Primicia oficial, ya está. 2022 sale tu libro. Diciembre, regalo para todos los escribidores. Diciembre del 2020, del 2022, ya mira el 22, claro, 2023. presentas tu libro acá en la cartelera. ¿Lógico? Ah, en todo esto me sigue dando pena que Alfredo, me sigue dando pena que Alfredo haya podido asomarse y no poder entrar con la. Ahí viene, Alfredo, por No, favor, entra, te yo lo acabo esperamos. de agregar, pero parece que su señal de internet no está bien. Creo que no está en Lima él, ¿no? No, pues él está en la selva, por Pero eso. no Pues sé si me me te escucháis bien, escuchamos perfectamente, pero no me Alfredo veis. Ron. No me No te veis, pero me vemos. escucháis. Pero no es No te problema, vemos. podemos conversar, que lo importante, no sé si el rostro, los gestos, adicionen algo más a nuestras expresiones, pero la palabra en este caso es muy importante Claro. por el medio que vos utilizáis, Carlos, o que tienes oyentes, ¿no? Tienes oyentes, ¿no? O sea, o es a la vez programa televisivo el tuyo. Televisivo virtual, Ah, pues. también, ah, Claro, bueno. claro que sí, pero Alfredo, cruzando un poco la información que tengo sobre ti, aparte que eres economista, has estado mucho tiempo en la consultoría, en proyectos de inversión, en biodiversidad amazónica, hay algo que me intriga y me encanta cuando leo que tienes estudio de misticismo, práctica y enseñanza de la meditación. Sí, lo puse con un poco de humildad porque no es dable, no se acostumbra mucho, pero la idea es, con ese participar, a ampliar este campo que la gente dice, bueno, sí, el misticismo se estudia, ¿no? Se dan talleres de meditación, esos talleres parecido al grupo que, como el que está manejando Milagros, también tuvimos que organizarnos para aprovechar este tiempo que se pensaba perdido, el de la pandemia, y conseguir mantener un grupo
muy entusiasta, 7, 8 o 10 personas variables, que lo manejé a veces de Brasil, les grabé, les hice grabaciones para los que pudieran seguir practicando lo que es un taller de meditación, ¿no? Con la parte introductoria, porque la meditación no es solamente aquel asunto de sentar, tomar la posición, que puede ser oriental o occidental, pronunciar los mantras, los sonidos vocales, sino tienes que entender qué haces, para qué has venido al grupo. Yo quiero que ustedes, al comenzar este taller, no quiero que piensen que han venido a perder el tiempo. Tienen que saber a qué han venido. Entonces yo les comenzaba recordando, ¿saben de dónde proviene la palabra meditar? Viene del latín mederi, que significa sanar. Entonces estamos viniendo a practicar a través de la meditación una sanación, una mejor de lo que es la parte física de nuestra existencia, con participación de la parte psíquica, porque somos seres duales. O sea, hay axioma o conocimiento, o sea, hay que saber. Acá no se trata de fe, de que yo creo, ¿no? No, yo creo que la U le va a ganar a la Alianza, no. No, es sabiduría. Entonces, sabiduría, pues. Claro, es sabiduría. Entonces, o sea, mire, somos seres duales, somos seres espirituales, viviendo una experiencia terrena. Entonces ya lo voy bajando. Y también claro. Ustedes saben, la mayor parte en que se entretuvieron los filósofos griegos fue desvendar las vestiduras de la divinidad. Casi todo, no todo, no hay ninguno que digan que estaban especulando o estudiando la bajada de un ser espiritual, de un avatar, de un chamán, no. Ellos estaban estudiando cómo está compuesto el universo, cuál es la última expresión del universo, cuáles son los elementos básicos, por qué estamos vivos, qué nos hace vivir, qué es la ley fundamental. Entonces ahí tenías al Heráclito de Éfeso, que habla del movimiento. Heráclito de Éfeso, ¿no? Así es. De acuerdo a la ley, del logo. Entonces siempre en estos talleres de meditación, lo que he tratado y sigo tratando es dar esa breve introducción para que digan, mire, hay dos aspectos importantes. Además de considerar que somos seres duales, hay aquel tema de la conciencia. O sea, la conciencia tiene niveles de percepción del mundo objetivo, para el cual nuestros sentidos están preparados. Y ahí les hablo un poco de lo que es vibración. Pues no les hablo, no necesito un laboratorio de física, de química, ¿no? Necesito que hayan pasado miles de años para que después Einstein dijera, el universo todo está vibrando, pero eso ya las escuelas místicas de las culturas antiguas decían, el universo todo vibra. Para que algo exista, tiene que vibrar, y vibra a distintas tasas de vibración. Entonces vamos a elevar nuestra tasa de vibración. ¿Para qué? Para entrar en común unión con el ser interno, con la parte espiritual de nuestra existencia, que al entrar en contacto nos recibimos intuición, premonición, también vamos curándonos, porque hay un proceso previo que es de concentración, relajación. O sea, mentalmente, después de unas breves respiraciones, tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿no? Hay gente que le pregunto, ¿dónde está el vaso? El vaso está del lado derecho, detrás del riñón. No, o sea, no sabemos ni cómo está compuesto nuestro organismo por dentro. Entonces, es un reconocer además de los elementos de lo que está constituido nuestro cuerpo. Una parte ósea, una parte que son la carne, diríamos, los músculos, los ligamentos, los tendones. Otra parte que son los fluidos, o sea, la sangre, la parte sanguínea. Y una cuarta parte que es la parte eléctrica, que vendría a ser la parte nerviosa. O sea, tenemos una parte ósea, una parte de carne, una parte de fluidos, una parte eléctrica. Pero además viene el quinto punto que hay que agregar, que es el proceso de respiración, el elán vital, la vivificación, la revitalización en el proceso respiratorio y circulatorio, que son armoniosos, pulmón y corazones,
que se traslada por el torrente sanguíneo para reavivar precisamente, para mejorar nuestro estado de salud. Y ahí vamos entonces explicando que se trata de un estado pasivo de la mente, con una actitud, podría decir, con un deseo implícito, porque el deseo tiene que ser implícito de avanzar, de entrar en comunión con la mente cósmica, con el ser Así supremo, los nombres que se le quiera dar a la mente suprema, ¿no? ¿No? O sea, yo le digo así, el Dios de nuestro corazón y el don de nuestra comprensión, porque me es interesante. Yo digo, ¿ustedes saben cómo eran los dioses iniciales en la, no digo cultura, en la humanidad primitiva? Hasta una piedra, una roca, un sí. tronco, el sí. agua, el sol, el fuego, y fue avanzando, avanzando hasta alcanzar un nivel tal que percibió que había algo interno que podía ser visto, representado por un círculo, por el sol, ¿no? Por el fuego. Pero ya comenzaron a percibir que había algo más que fluía dentro de ellos, ¿no? Entonces, eso es importante que las personas que asisten, por ejemplo, a un taller de meditación, estén imbuidos de esos conceptos básicos. Claro. Eso es lo que justamente conversaba con Milagros, donde me gustaría tener un programa contigo, pero ya no como taller de escribidores, para conversar sobre eso que hace que es tan interesantísimo la parte de la meditación, la parte de la filosofía, lo que manifiesta, ¿no? El conocerse a uno mismo, conócete a ti mismo. O no como, se te ipso. Claro, no se te ipso. Claro, o como por ejemplo un filósofo decía, ¿no? A este templo solo ingresa quien sabe de geometría. Entonces alguien se pone a pensar, o sea, si yo no conozco el ángulo recto, el obtusángulo, el ángulo agudo, no puedo ingresar, no. Se habla de geometría espiritual, que vámonos un poquito más arriba. Pero ajá, también, también tenemos que entender, Alfredo, que somos seres de luz. Lo que sucede, que claro, porque por ejemplo, hay personas que su foco está encendido a 200 watts, otros a 300, otros a 400, y hay otros que su foco está apagado. Sí, está opaco, está cubierto por la oscuridad, por la ignorancia o la superstición. Parte de del propósito implícito de un taller de meditación es retirar esos velos, ¿no? De la ignorancia, del temor y la superstición, para que son, la persona que se abra. Claro, son los demonios internos los que no me dejan avanzar. ¿Es así? Sí, claro. Que se pone aquella dificultad, o sea, se te ponen las piedras en el camino cuanto vas avanzando. Entonces, sí. cuando uno reconoce que cuando quiere avanzar hay piedras en el camino, es precisamente que uno debe pensar que los pasos a seguir hay que darlos. Hay que darlos porque esa dificultad te está dando el señal. Porque la cosa va a ser meritoria, vas a aprender, vas a tener una lección y vas a dominar la herramienta con la cual abriste esa puerta. Exactamente, ¿no? Porque también así se dice, ¿no? Tocarás y se os abrirá. Cierto. Cuando feliz quiero entrar darás. al templo de la luz. ¿No es cierto? Feliz os dará, llamás y os abrirá. Claro que sí. Y eso está escrito en la Biblia, porque hay gente que dice un aspecto de la disertación previa que les hago, siempre estoy haciendo referencia al texto que se supone en nuestra cultura judeo-occidental en la más conocida, o sea, la Biblia entera en lo que es la Torá, que significa guía, ¿no? Orientación. Torá en hebreo significa guía, ¿no? Y el evangelio, la revelación, ¿no? Evangelio es una revelación nueva, es una buena nueva, una claro. buena nueva, ¿no? Así es. Muchas de las cosas como las que amar al prójimo como a ti mismo, por ejemplo, está en Levítico 8:9. Yo no sé mucho de, como algunos estudiosos de la Biblia que tienen de memoria los capítulos. Sí, yo tampoco. Sí. No. Sí, pero hay algunos que los he guardado, ¿no? Por ejemplo,
No solo de pan vive el hombre, está en Deuteronomio 18, 19, ¿no? Claro. Vosotros sois como dioses, vos sois misericordio como es nuestro Padre. Mira lo que dice el Divino Maestro. Vosotros podéis hacer cosas mayores que las que yo hago. ¿Cuál es el problema de decir que él blasfemaba cuando él decía, yo y el Padre somos uno? Y es verdad, ese es el reto. Yo y el Padre. El uno. El uno. El uno. Para estar integrados en el todo. Para ser parte del todo. Reconocer que somos parte del todo. Porque muchas veces cuando hablamos de la creación, la gente inmediatamente dice, Dios creó el universo. Y la gente piensa en galaxias, en el hueco negro, en las estrellas. Y se olvida que de parte de la creación fundamental, hasta donde tenemos conciencia, somos nosotros mismos. Somos el microcosmo. Eso, exacto. En nosotros está todo manifestado. Todo lo que Dios ha querido manifestar. Las leyes de adición, de cohesión, de repulsión, la física, la química, el oro. Claro, claro. Por ejemplo, fíjate, Alfredo, Milagros Salas es arquitecta. ¿Por qué? Es arquitecta Milagros Salas. ¿Por qué? Porque ese taller de escribidores tiene una arquitectura, tiene un diseño, tiene una estructura. Es como la cartelera es una obra arquitectónica. ¿Por qué? Porque esto tiene una estructura, tiene un diseño. Claro. O sea, la arquitectura no solamente para levantar edificios, pero ¿qué cosa pasa? Hay un edificio virtual, hay un edificio imaginario. Exacto, o sea, antes de que se hiciera el famoso templo de Salomón, Salomón tuvo la idea del templo, puso la fuerza el rey de Tiro, el Hiranabif, y vino el arquitecto, que es el que diseña, le pone la belleza. Entonces, que las cosas sean como permanentes y resulten como creativas, se necesita imaginación para crear, fuerza para trabajar y belleza para adornar. Eso conocéis bien, mi estimado amigo Carlos. Eso. Por eso quiero tenerte en el programa para conversar sobre eso. Por ejemplo, fíjate una cosa. El hecho de que tu imagen no se vea, así tenía que ser. Bueno, por alguna buena razón. Claro. Así es. Por eso. Que las cosas ocurran de esa manera. Entonces, la gente va a poner atención, está atenta al lenguaje, a las palabras, al sonido, la entonación, ¿no? Las pausas que se da en todo lo que uno dice, ¿no? Así es. Entonces, estamos ahí a vuestra disposición cuando hubiere lugar y poder conversar de ese tema. El estudio de misticismo, ¿no? Que proviene de una antigua y mística orden. ¿Rosacruz? ¿Amor? Sí, la antigua y mística orden de la Rosacruz. De los Rosacruces, exactamente. Sí. Cuya tradición remonta a las escuelas de los misterios del antiguo Egipto, de los faraones, de la 18ª dinastía antes de Cristo. Estamos hablando de unos 1500 años antes, ¿no? De Tutmosis III, Tutmosis IV, los Amenhotep, hasta Amenhotep IV, que algunos, según los estudiosos del tema, dicen que es el primer gran monoteísta de la humanidad. Retira todo el panteón egipcio y dice, solo hay un único Dios que disipa las tinieblas, calienta, da la luz, permite que los peces salten en el Nilo, que las garzas anden en la jungla, hace un poema al dios y traslada la capital a Tel el Amarna. Duró 17 años su gobierno, pero nuevamente el sacerdocio y la casta militar le dan como un golpe de estado y reinstalan todo el politeísmo de los dioses egipcios. Pero eso quedó, y según un estudioso del tema, estuve leyendo un libro de Sigmund Freud, poco conocido, los 10 mandamientos. Él dice que Moisés, que era príncipe del faraón, Moisés era un príncipe elevado, él había sido casi hermano del faraón, porque cuando él crece y es recogido en la corte, aprende todo el conocimiento, aprende todo el arte de guerra,
aprende todos los jeroglíficos, todas esas cosas. Entonces, sí, pues. Había una, ¿cómo puede ser? Una compenetración de ambos. Entonces dan a entender de que uno puede haber copiado del otro o el otro de uno, pero ahí queda todavía mucha cosa por estudiar y por conocer, ¿no? Claro. Ya Moisés se retira pues para llevar el pueblo. Pero una cosa interesante en este tema que mencionando a Moisés, cuando él regresa después de los 40 años, que pasa con su suegro Yitro, que hizo la Biblia, eso, ¿no? Él aprende todo lo que es, ¿cómo podría decir? Una ciencia oculta. Una ciencia oculta. Descifración, sí. Numerología, astrología. Porque esa gente era... Claro, es que el universo se mueve así. Mi apreciado Alfredo, sí. Vamos a tener un programa posteriormente en enero, vamos a ver la agenda de programación para conversar sobre meditación. ¿Qué cosa es la meditación? Sí. Muchos dicen, voy a meditar. Oye, espérate, ¿pero qué vas a hacer? A ver, dime, cuéntame. O sea, ¿qué cosa es meditación? Como tú dices. ¿En base a qué principios? ¿A qué idea? Claro. ¿A dónde te va a llevar? No es para que te relajarte y después le cuentes a tus amiguitas tomando té. Oh, me estoy haciendo yoga, me relajo, voy a la meditación. No, nosotros proponemos que es un camino de espiritualidad. Eso. O sea, tienes que descubrir tu ser interno, darle vida, despertarlo. La meditación es para que despiertes tu ser interno y entres en comunión con la mente cósmica, que está atenta. Es como una hendidura. Estamos conectados. Estamos conectados, Alfredo. Estamos conectados. Sí, exactamente. Sí, mira, acá no nos conocemos personalmente, físicamente, pero hay una conexión entre tú y quien habla, y quien habla y tú. He notado. Filosófica. Y hay un egregor que ahí va. He percibido muchísimo esa coincidencia, que eso agrega valor, ¿no? O sea, enriquece nuestro diálogo, enriquece nuestra conversación, ¿no? Es lo que hace milagros con nosotros, ¿no? De que cada personalidad se va enriqueciendo en el grupo, ¿no? No solo lo que transmitimos a través de lo que escribimos, sino que también nos enriquecemos al ver los colegas qué están haciendo. Entonces, somos eternos aprendices. Todos aprendemos de todos. Sí, somos aprendices. Permanentemente. Toda la vida seremos aprendices. Porque cuando pasemos al otro plano, seguiremos aprendiendo también. Así es. ¿No es así? Claro que sí, un gran gusto, Alfredo. Para mí. También parte del taller de escribidores. Con las debidas disculpas de que el equipo acá, por alguna razón, el sistema no me ha permitido. Así tenía que algunas ser. Algunas personas. Claro, así tenía que ser, no podías torcer eso. Así tenía que ser. Claro. Te agradezco una vez más por esta oportunidad de este diálogo. Que nos motiva muchísimo a seguir adelante en las tareas que nos hemos impuesto, como un como tú dices, que tienes una arquitectura, hacia dónde vas, eso es importante, ¿no? Una meta, una misión, una visión, a dónde quieres llegar. Exactamente, maestro, exactamente. Un fuerte abrazo, Alfredo, y contigo va a ser el primer programa filosófico de enero del 2022, va a ser con Alfredo Rondó. Y el público que nos está viendo en todo placer, el mundo. Quedo muy agradecido desde ahora. De nada. El público, los amigos que nos ven en todo el mundo, ya próximamente se va a enterar usted qué cosa es la meditación, para qué me sirve la meditación. Ok, vámonos con Milagritos. Hay una llamada que está entrando, ¿alguien de ustedes? A ver. Ok, creo que no. Ok, Milagros. A ver, ¿qué cosas nos escriben? ¿Qué cosas nos escriben? A ver, creo que es acá. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ajá, Irma la cuenta cuentos. Ya te hicieron arquitecto, a Milagritos. Es la arquitecta, pues, el diseño. Dime, ¿la arquitectura es diseño? Tú sabes que yo iba a estudiar arquitectura. Oh, ya, era mi segunda carrera. Comunicación primero, arquitectura segundo. Ok. Claro que sí.
¿Qué nos dice Maricris? Qué gusto de tenerte en el programa, Maricris. Milagro, nuestra profe y Alfredo. ¿Qué nos dice Irma la Cuentacuentos? Qué valiosa información, Alfredito. Así es. ¿Qué nos dicen por acá? Gracias, Alfredito. Alfredo, yo medito todos los días con la gentil grabación que nos enviaste. Ajá, y Rocío Riesco. Los escribidores estamos muy compenetrados, algo maravilloso nos vincula y nos hace crecer juntos con alegría. Milagros, ¿qué se viene para el 2022? Cuéntanos. Ah, bueno, la Gaceta está más viva que nunca, así que seguirá cumpliendo ejemplares, números. Tenemos, de hecho, un libro que ya está dentro de nuestro plan, un libro diferente, creativo, bonito y que creo que va a despertar mucho la curiosidad de todos, de todas las personas. Lo vamos a hacer muy especialmente porque buscamos siempre productos distintos, diferentes, ¿no? Entonces, Y claro. ese también lo va a hacer, pero creo que es muy especial. Y Correcto. eso más o menos por decirte hasta la mitad del año y de ahí de la mitad del año para adelante, de hecho que va a salir y va a surgir algo, porque estamos, siempre hay que estar pues atentos, ¿no? En la alerta, olfateando las cosas que van sucediendo porque de ahí se crea algo nuevo. Entonces, Hay que tener un plan que significa, como tú bien dices, pues tener objetivos, metas, es como que abrimos camino, ¿no? Pero también en el camino tenemos que seguir observando para ver qué otras cosas suceden y podamos crear otras situaciones. Lo que sí te digo es que en todos estos 4 años y medio, los retos que trabajo semana a semana han sido distintos. Nunca claro. hemos repetido nada. Y seguiremos así, eso es mi deseo, que los temas que desarrollamos siempre sean distintos. Entonces, cuanto más temas distintos, más posibilidades de crear cosas nuevas, más posibilidades de que cada escribidor se descubra todo lo que quiera descubrirse de sí mismo y de todos, porque es un descubrir personal y es un descubrir de grupo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y algunas publicaciones van a haber el 2022, algunos libros de los integrantes del taller de escribidores, Es lo seguramente. que te decía, el plan del libro es un plan de todos, obviamente, es un plan de todos, y ojalá que me pueda dar también el espacio para el mío, pero en realidad lo que sí está claro es nuestro proyecto de grupo, ¿no? Nuestro proyecto de grupo de libro sí lo tenemos ya en mira, ¿no? Ya lo tenemos, ya le hemos puesto el ojo, ya no le sacamos el ojo, así que eso, ten la seguridad que sigue para adelante, igual que nuestras gacetas. Que no tienen un ritmo parejo, porque va a depender mucho de qué otras cosas tenemos, ¿no? Pero de que Claro que vamos a sí. seguir haciendo gacetas, vamos a seguir haciendo gacetas. Siempre va a haber un motivo. Claro que sí, claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, hemos venido trabajando en conjunto con Milagros Salas, con los integrantes del taller de escribidores y un agradecimiento a Milagros porque gracias a ella fue posible que estén en el programa. Ya Yo respecto al quisiera 2022, solamente, sí. yo quisiera ¿Cómo agregar no? una cosita muy chiquitita, Carlos, medio con el Claro. canto, ¿no? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Es una canción hermosa, pero los años no son vejez realmente, Así ¿sí? es. Es el mensaje que quiero mandarles a todos. En la feria lo dijimos, jubilarse no es retirarse, señores. Así es. Confíen en que estamos siempre empezando algo nuevo y la vida tiene mucha luz. Eso es, Carlitos, y muchas gracias por todo. Claro que sí, claro que sí. Para información de los amigos que nos están viendo, minutos después de las 7 de la noche, Orlando Rincones, más tarde de Bolivia, conversando, presentando su libro con respecto a la batalla de Ayacucho. A las 8 de la noche va a estar Víctor Fernández, que fue director de la clínica veterinaria
de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Perú, la Decana de América. ¿Puedo darle panetón a mi perro? ¿Puedo darle chocolate? ¿Qué hago con los cohetones? Víctor nos va a darnos consejos qué hacemos con nuestros engreídos. Y a las 9 de la noche, Carlos Talledo va a estar con nosotros. Vamos a conversar sobre política económica. Está a la venta las agendas de la cartelera. Vienen en caja, en estuche, ideal para un obsequio de Navidad. Pueden ingresar en la página de la cartelera, visite Tienda La Cartelera. Ahí pueden encontrar nuestras agendas del 2022. Apóyenos, ayúdennos a seguir difundiendo educación y cultura que tanto necesita este país. Muy amable por sintonizarnos en este segmento, pero antes que nada, nuestro amigo Humberto Castro Sotil, felicitaciones, milagros, qué gusto saludarte. Humberto Castro también estuvo en nuestro programa, justamente le encanta mucho el spot de la cartelera donde está la marinera y tondero de Ernesto López Mindro. Nos vemos minuto después de las 7 de la noche. Muy amables. Volvemos. Gracias. Thank you.